Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir cómo obtener arbolitos enanos de cítricos o árboles frutales con muchos frutos en maceta en su huerto. Ahora lo estaremos realizando algo diferente. Vamos a realizar clonación de ramas de árboles frutales ya leñosas, o sea, gruesas. Estaremos mostrando los sustratos para poder estimular raíces en las ramas. También estaremos mostrando cómo se realiza el trasplante, los abonos orgánicos que hay que suministrarle para que nuestro arbolito siempre esté verde con muchos frutos y tenerlo en maceta en nuestro huerto o en nuestra casa. El procedimiento lo realizamos en esta rama leñosa o ya sea en este árbol que ya está grueso. Realizamos los acodos aéreos para su clonación. Así que vamos a mostrarle los resultados. Por acá vemos cantidades de raíces, pero es importante retirar esta pita que tiene por acá, también la bolsa. Y luego vamos a cortar y realizamos el trasplante en una maceta. Si tú deseas tener arbolitos enanos con muchos frutos en maceta en tu huerto, es importante que te quedes hasta el final del video sin perderte nada del procedimiento para que lo puedas poner en práctica cuando deseas realizar este tipo de prácticas y tener muchos, pero muchos árboles enanos con muchos frutos. Por acá podemos ver, amigos, cantidades de raíces. Les estaré mostrando los sustratos que deben de utilizar para que las ramas echen muchas, pero muchas raíces. También les estaré mostrando cómo se hacen los trasplantes, los cuidados que tenemos que tenerles para que nuestros arbolitos siempre se vean verdes y con muchas, pero muchas flores. Podemos ver, amigos, miren, 30 días después de haber realizado este acodo aéreo y podemos ver raíces fuertes. Por acá tenemos muchas, pero muchas más. Les estaré mostrando todo el entorno para que ustedes hagan sus conclusiones y así pues pónganlo en práctica. Les voy a mostrar todo el sustrato paso a paso. Ahora vamos a necesitar una sierra para poder cortar y podernos llevar este arbolito y sembrarlo en maceta o ya sea al suelo firme. Con esto logramos que nuestros árboles frutales nos den fruto muy pero muy luego, ya que son árboles que ya están llegando a su madurez. Vamos a necesitar de una sierra como esta para poder cortar nuestro árbol clonado. Así que vamos a cortar aproximadamente unos 4 a 3 centímetros abajo del acodo aéreo. De esta misma rama hicimos dos acodos más, así que tenemos una plantita, tenemos otra por acá. Así que tenemos tres plantas de la misma rama y vamos a iniciar a cortar por acá. Cuando ustedes realizan este acodo aéreo, es importante que lleve bastante tierrita, que lleve el sustrato para que la planta no se deshidrate y no se les vaya a secar. Así que con el resultado, pues ya podemos ver ahí, tenemos bastantes raíces, pueden ver muchísimas raíces también por acá. En este entorno de por acá tenemos raíces bien fuertes, así que ha sido todo un éxito. No hay duda alguna que digamos que no obtuvimos resultados, así que no voy a retirar el sustrato para que nuestra planta no sienta el trasplante. Vamos a cortar por acá con mucha precaución, esperando que la tierrita pues no se nos vaya a caer y así nuestra planta no va a sentir absolutamente nada el trasplante. Ya por acá casi estamos terminando y luego lo vamos a limpiar para hacerlo arbolito enano y tenerlo en maceta. Que por acá, amigos, nos lo vamos a llevar y lo vamos a preparar para poderlo hacer arbolito enano. ¿Sí? Por acá lo tenemos. Necesitamos cortarle estas ramitas. Necesitamos cortar estas ramitas, ¿sí? Así que vamos a ayudarnos siempre de una tijera de mano como esta. Vamos a retirar todas estas ramitas, amigos. Miren, listo. Ya por acá lo tenemos. Y vamos a cortarle también estas otras ramitas que vemos por acá para hacerlo arbolito enano
y tenerlo en maceta. Seguimos ayudándonos de una sierra. Ya por acá estamos concluyendo, amigos, así que seguimos cortando. Ya por acá terminamos, así que ya está lista la nueva plantita para plantar en una maceta. Ahí podemos apreciar suficientes raíces de la misma rama donde realizamos acodos aéreos. Por acá tenemos una nueva plantita, vamos a cortar por acá, y desde acá hacia abajo tenemos otra nueva plantita. Y se estarán preguntando qué vamos a hacer con todas estas ramas que tenemos por acá. Vamos a realizar una propagación de esquejes, así que de un arbolito vamos a multiplicar muchas más plantitas ya con su madurez para que nos dé muchos frutos. Ahora vamos a realizar el trasplante. Me gustaría que vean cómo realizar el trasplante para tener sus arbolitos enanos en maceta con muchos frutos. Por acá tenemos la maceta con la tierrita donde vamos a dejar nuestra nueva plantita enana. También vamos a agregarle nutrientes como la ceniza, muy importante, amigos, echarle ceniza. Vamos a agregar también nutrientes que puede ser gallinaza, estiércol de vaca. Así que agregamos en nuestra maceta con nuestro sustrato y ya vamos a plantar, amigos. Es muy importante realizar el trasplante en luna menguante, hacerlo por la mañana o por la tarde. Así que por acá, miren, dejaremos nuestra nueva plantita, ¿sí? Y luego vamos a agregarle la tierrita. Así que ya tenemos una nueva planta. Muy importante, los nutrientes, amigos, no se les vaya a olvidar. Agregamos gallinaza, ¿sí? Ceniza, también es importante agregarle cal. La cal controla el pH de la tierra. Y así que agregamos un poquitito por acá. Esto es todo lo que tienen que realizar. Luego van a agregarle suficiente agua. De esta forma, el trasplante en luna menguante por la mañana o por la tarde. Ahora ya vimos los resultados, ¿sí? Ya vimos cómo se realiza el trasplante. Ya vimos los nutrientes que le tenemos que agregar a estas plantitas enanas para que nos den muchos frutos y se desarrollen perfectamente bien. Ahora quisiera invitarlos para que veamos el procedimiento y así poder obtener estos resultados. Ya vimos los resultados y la forma de realizar el trasplante a maceta de arbolitos enanos de ramas leñosas. Ahora les estaré mostrando el procedimiento de clonación y también mostraré los sustratos ricos para poder estimular raíces antes de los 30 días. Muy importante que sigas las ilustraciones que estaremos mostrando. Vamos a ayudarnos de un cúter o de un cuchillo, una navaja como esta. Vamos a desinfectar con cloro o alcohol. El procedimiento se realiza en luna llena o luna nueva. Secamos y vamos a retirar la corteza. Aproximadamente necesitamos cortar la cáscara 2 centímetros de ancho, así que aproximadamente por acá. Bueno, ya realizamos este corte, ahora realizamos este otro de esta forma. Miren, algo muy práctico, ¿sí? Luego vamos a continuar cortando de esta forma, cortamos igual por acá y vamos a seguir, ¿sí? Es muy importante no tocar la corteza con las yemas de los dedos, ¿sí? Muy importante no hacerlo, amigos. Miren, muy fácil de retirar la cáscara y continuamos por acá. Seguimos. Se hace con mucha precaución, miren, algo muy práctico. Y esto es todo lo que tienen que realizar ustedes para tener buenos resultados. Seguimos por acá, también vamos a cicatrizar con canela, ¿sí? Muy importante utilizar la canela para poder cicatrizar. Seguimos retirando por acá la cáscara, es algo fácil de poderlo hacer. Así que muy importante seguir las ilustraciones para que ustedes lo puedan poner en práctica cuando necesitan clonar ramas leñosas, ¿sí? Ya por acá logramos cerrar perfectamente bien y ya cortamos por acá la corteza. Así que por acá terminamos. Y esto es todo lo que tenemos que hacer, amigos, ¿sí? Ya por acá concluimos. Ahora que ya le cortamos la cáscara, vamos a retirar
la savia, es muy importante retirar la savia, amigos. Y la savia se retira de esta forma, miren. Vamos a ayudar a interrumpir la subida y la bajada de savia para tener los resultados que les mostramos. Así que muy importante retirar todo esto, amigos. Si ustedes no lo hacen, no van a tener buenos resultados, ya que va a tener subida de savia o ya sea bajada, y con esto pues no vamos a lograr tener una plantita independiente. Es importante retirarle toda esta savia, miren. Ya por acá concluimos y ahora les estaré mostrando los sustratos que vamos a utilizar. También vamos a cicatrizar con canela en polvo. Antes de realizar el acodo aéreo, vamos a cicatrizar. De esta forma lo vamos a hacer. Con esto vamos a ayudar a evitar que se nos vaya a podrir el acodo aéreo. Así que ya agregamos la cicatrización. Ahora necesitamos tierra. Por acá les muestro los sustratos que vamos a utilizar. Tenemos tierra, tenemos ceniza, y vamos a agregar ceniza a la tierra de esta forma. Vamos a agregar también aserrín de madera. Esto ayuda a mantener la retención de humedad, y de esta forma será más fácil para que eche muchas raíces. Estos acodos aéreos no se humedecen, así que una sola vez se humedece el sustrato y nunca más le volvemos a echar agua. Aquí ya tenemos el aserrín, tenemos la ceniza y tenemos la tierra. Perfecto, ahora necesitamos humedecer, ¿sí? Vamos a humedecer con agua. Por acá tenemos el agua. Así que si deseas clonar cualquier tipo de rama de árbol frutal, es importante que sigas estas ilustraciones, amigos. Agregamos agua y vamos a tratar de humedecer de esta forma. Luego vamos a ayudarnos de una bolsita, ¿sí? Es importante una bolsa para poder realizar este procedimiento. Por acá tenemos las bolsitas y vamos a ayudarnos de una bolsita por acá. Agregamos el sustrato de esta forma. Ya que la rama es un poco gruesa, vamos a agregar bastante sustrato para que logre cubrirse perfectamente bien todo el acodo aéreo del sustrato. Y con esto es suficiente, así que ya está listo por acá. Y vamos a tratar de hacerle un nudo. Le hacemos un nudo de esta forma, miren. Listo. Ahora necesitamos de un cuchillo y vamos a cortarle aproximadamente a la mitad de esta forma. Listo. Necesitamos una pita. Le vamos a hacer un nudito por acá de esta forma para poderlo apretar perfectamente bien. Y esto es todo lo que necesitan hacer, amigos. Miren, van a tratar de abrir perfectamente bien el sustrato. Tratan de cerrar perfectamente bien todo el acodo aéreo que estamos haciendo, toda la rama que necesitamos clonar. Luego van a amarrar de esta forma, van a sujetar un poquitito. Tratan que esto quede bien seguro. Tienen que tratar que esto quede bien seguro para que no vayan a tener malos resultados. Luego amarramos. Ya les mostraré, hay que cubrirlo con otra bolsita para que no le pegue el aire y que se nos vaya a secar el sustrato. Es muy importante tratar de que el sustrato quede bien cubierto. Así que por acá está bastante firme. Tomamos otra bolsita de estas y vamos a cortar con un cuchillo. Vean perfectamente bien cómo va quedando, amigos. Entonces cortan la bolsita y miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de cubrir perfectamente bien. Entonces tomamos la bolsita de esta forma y cubrimos así. Miren, algo muy fácil. Hacen
un nudo por acá, un nudo bien fuerte, de esta forma, y así es como va quedando el acodo bien pero bien seguro. Listo, le vamos a acomodar otra bolsita para dejarlo bien seguro, que el agua no le vaya a entrar agua o no le vaya a entrar aire, para que la humedad o ya sea el aire no vaya a secar el acodo aéreo. Es muy importante cubrirlo perfectamente bien, amigos. Listo, aquí tenemos la otra bolsita y volvemos a hacer lo mismo, tratamos cubrirlo perfectamente bien, miren, y volvemos a sujetar por acá de la misma forma, apretamos perfectamente bien, y esto es todo lo que tienen que hacer. Aquí les queda un acodo aéreo perfectamente bien. Tienen que procurar que quede bien firme, sí, firme, firme, para que tengan buenos resultados. Así que, amigos, este es todo el procedimiento que tienen que realizar para poder obtener estos resultados que les estaba mostrando. Es importante seguir las ilustraciones tal como se muestran para que tengan buenos resultados y así pues logren tener arbolitos enanos de cualquier árbol frutal en maceta en su huerto con muchos frutos. Espero, mis amigos, se hayan quedado hasta el final del video. Espero vean el video desde el inicio hasta el final sin saltarse ni una parte para poder seguir las ilustraciones perfectamente bien. También los invito a que se suscriban a nuestro canal. Ahí dice en letras rojas suscribirse, es totalmente gratis. Deseas ver una próxima publicación de Amor por el Huerto, puedes activar la campanita de notificaciones. Me gustaría que compartas con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales, a todas aquellas personas que les gustan las plantas y el huerto. Así que déjame en los comentarios qué te pareció esta forma de clonar, esta forma de tener arbolitos frutales en maceta con muchos frutos. Y así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.